Good evening to everybody. Welcome to the video conference, the last video conference for this course for pre-intermediate one. Welcome. So tonight we're going to be working on the final test. We're going to be reviewing the information there on the platform. And we'll when I start working on it, I will be showing you my screen, and we're going to be solving a one per one and the exercises that are there. Just give me a second, and I will show you my screen. Before to start, do you have any questions for me? Me gustaría antes de iniciar, me gustaría saber si ustedes tienen alguna pregunta que me quieran hacer. No. 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 Ok, bien, perfecto. Solamente comentarle que tengo interferencia porque acá está lloviendo súper fuerte. Sí, entonces, eso me está. Fíjese que algo similar me pasó en el grupo anterior, que por la misma situación, porque está lloviendo fuerte, creo que en varias zonas del país está lloviendo muy, muy fuerte. Por ejemplo, aquí está lloviendo bastante, bastante, y pues suele haber como interferencia. Así que de igual forma, si se me corta a mí, es pues por esa situación también. Y sé que muchos de ustedes están también en la misma situación. Por la condición climática, pues tal vez se puede dar el problema de que tal vez no logremos escuchar muy bien qué es lo que estamos hablando. Pero si falla y no escucharon algo, chicos, pues háganmelo saber. Y de esa manera, pues yo les puedo retroalimentar con la información durante la videoconferencia, ¿ok? Muy bien. Tenemos por aquí en la plataforma, bueno, permítanme compartir, aquí y aquí. Ok, tenemos en la plataforma lo que es el examen final. En el examen final nosotros pues tenemos diferentes partes que van desde la letra H a, perdón, la letra A hasta la letra F. En la letra A, que en literal A, nosotros tenemos un apartado de listening. En el caso del listening, ahí tenemos indicaciones en español e inglés, y nos dice de la siguiente manera: instructions. Listen to the conversation and select the correct answer. La primera indicación nos pide que escuchemos el audio. Lo vamos a escuchar ahorita. Yo sé que muchos de ustedes ya lo completaron, ya resolvieron el ejercicio. Pero por ser la última videoconferencia, pues nos ha pedido también que revisemos lo que es este examen y hagamos un pequeño repaso de lo que hemos estado estudiando. Así que vamos a dar inicio con ello. We're going to listen first this audio. So, pay attention to it, and I will play it right now. Tell me about your family, Catherine. How many brothers and sisters do you have? Well, I have four sisters, Annette, Sarah, Jill, and Liza. Wow, that's great. And do you have any brothers? Yes, I have three brothers. Ed, Mark, and Sam. And we all eat dinner together each night. All my brothers and sisters, and my parents. How fun! It's like having a party every night. Yeah, I guess it is. Two. Hi, Mark. Nice to see you again. Hey, where are you working now?
I'm working full-time for a newspaper. I'm a photographer there. Wow, that's interesting. Are you still living at home? No, I'm not. I'm living in an apartment with Jim. He's an old friend from school. So you're not married? No, not right now. But I am getting married this summer. Congratulations. Thanks. 3. How often do you exercise, Sharon? Well, I go jogging about twice a week. Oh, really? And do you ever go to the gym? Yes. I usually go on Mondays, Wednesdays, and Fridays. Wow. How long do you spend there? Around 2 or 3 hours each time I go there. Well, you're not a couch potato. That's for sure. 4. Listen to this, Kylie. It says here, in Australia, most married couples have children. Oh, that's true. My parents have 2 kids, my sister and me. In my country, we have really big families. There are 12 people in my family. That's amazing. And are they all living at home? Well, some of my younger brothers and sisters are still in school and living at home with my parents. A few of us older ones are married with children. Are you all living in the same town? No. My 2 older brothers are single and working abroad, but the others live near our parents in the same town. Okay, so in the audio that we have there, we have to solve the exercise here, and we must select the correct answer for each statement here. As you know, there must be or could be more than one answer here in these statements. Okay, so we're going to start with the first one. I need your help. In the first one, it says Catherine has brothers and sisters. What is the correct answer there? 4, 7, or 9? 7. Seven? Okay, let's see. Yeah, 7. 7. Number 2. Nowadays, Mark is living at home with a friend or with his wife. What do you think about it? With a friend. With a friend. Okay, thank you, Mr. Santos. In the number 3, it says Sharon usually goes to the gym. So the possible answer here are on Thursday, twice a week, 3 times a week. What could be the possible answer? 3 times a week. Okay, 3 times a week. And the last one, it says some of the men's younger brothers and sister are in school, have 1 child, or are working abroad. What's the correct answer there? Are working abroad. Okay, are working abroad. Let's check. Wanna send this information and let's see what happened. And there, yes, we have 25 of 25 points here in this part. If you haven't completed, you can take note of this information. Si no lo han completado, ustedes pueden tomar información pues de esto y completarlo. Okay, por eso lo estamos trabajando todos juntos. Literal B, complete las conversaciones. Aquí tenemos nosotros una conversación y tenemos los espacios en blanco para cada conversación. En este caso tenemos 2. Lo que vamos a hacer es agregar la parte faltante de estos 2 ejercicios. De la primera parte y la segunda parte. La indicación nos dice complete las oraciones con do, does, or would. ¿Recuerdan el uso del do, does, and would? ¿Alguien que me ayude a recordar qué es lo que aprendimos de do, does, and would? ¿Para qué se utilizan?
¿Cómo se utilizan? A ver, ¿alguien que me ayude? Bueno, el do, cuando es la primera persona, segunda, y las demás, ¿verdad? A excepción de la tercera, que en la tercera se usa el does. Y el would para preguntar, ¿verdad? Que como que si le gustaría algo, si agregándole la partícula ia o el al final del verbo, ¿verdad? Uh-huh. Que, muy bien. En este caso, como que dijera, si le preguntara qué le gustaría. Ahí es donde se usaría la parte esa del would. Uh-huh. Muy bien. Ok, muy bien, excelente, excelente, don Santos. Y es así, en el caso del do y el does, el do, hablábamos en su momento de que el do se utiliza para primera persona, segunda persona y tercera persona plural, que es algo diferente. Tercera persona plural, recuerda cuál es. Si me ayudan, ¿cuál es tercera persona plural? ¿Cuáles son los pronombres de tercera persona plural? ¿Alguien los conoce? We, they. We and they. Excelente. Muy, muy bien. Perfecto. Ahí tenemos nosotros tercera persona plural. En ese caso, nosotros vamos a utilizar do. Pero cuando tenemos una tercera persona singular, ahí sí nosotros vamos a tener que utilizar el auxiliar does. El does y el do lo podemos utilizar nosotros tanto en oraciones afirmativas, en oraciones negativas y oraciones interrogativas. Esto dependiendo el uso y dónde lo necesitemos nosotros. En el caso de las, hablábamos también en el caso de las preguntas, utilizamos también el would. El would se utilizaba cuando se le quería hacer un ofrecimiento a una persona y esta tiende a decidir en su respuesta qué es la decisión que él o ella ha tomado. El would nos permite hacer eso, preguntarle, ofrecer a alguien algo y que esa persona decida entre algo. Aquí tenemos estos ejercicios, bueno, es una conversación de hecho. Todo esto es una conversación. Así que vamos a comenzar con la primera parte. Tenemos el espacio en blanco. Y nos dice por aquí, you like to see a movie tonight. Sure, what time does it start? ¿Cuál de los tres nosotros deberíamos colocar aquí? Would. Would. Ok. Would. Vamos. Would. Muy bien. Número dos. Do you like horror movies? Not, not really. ¿Aquí qué utilizaríamos? Do. Do. Muy bien. Vamos. Número tres. What kind of music your das. Friend Ricardo likes? Das. Your friend. Das. Muy bien, excelente. En el caso de la parte número dos, tenemos la misma situación, tenemos una conversación, pero aquí la indicación es la siguiente. Nos pide, complete la siguiente conversación usando el presente continuo de los verbos. ¿Recuerdan el presente continuo ustedes? ¿Recuerdan cuál es el presente continuo de los verbos? Sí, le agrega ING al verbo. Muy bien, cuando nosotros le agregamos el ING al verbo, excelente. Bien, en el caso del presente simple, presente continuo, siempre pues en su estructura nosotros hablamos que utilizamos lo que es un sujeto,
En el sujeto podría ser un nombre o un pronombre. En realidad no hace, o sea, no importa cuál utilicemos, siempre y cuando utilicemos el correcto de acuerdo al contexto. ¿Okay? Así que ahí tenemos que tener nosotros claro esto. Podemos utilizar tanto nombre o podemos utilizar los pronombres. Cuando nosotros tenemos ya estructurado el sujeto, para el presente continuo debemos agregar un auxiliar. ¿Recuerdan cuál auxiliar es el que debemos utilizar? El verbo to be. El verbo to be. Perfecto. Y el verbo to be se divide en tres formas, que es las que se utilizan para la conjugación en las oraciones. A ver, ¿quién me dice, por favor, cuáles son esas tres conjugaciones del verbo to be? Am, is, are. Perfecto, excelente, muy, muy bien. Am, is, and are. Ahí tenemos nosotros esas tres conjugaciones. Ya para el uso, como ustedes saben, cuando es el pronombre personal, primera persona, que en este caso sería I, yo voy a utilizar am para tercera persona singular, voy a utilizar is para segunda y tercera persona plural. En este caso, voy a utilizar are, la conjugación are. ¿Qué vamos a hacer nosotros en este ejercicio? Bien, vamos a utilizar el presente continuo de los verbos. ¿Los verbos cuáles son? Los que están entre paréntesis. Así que los invito en este momento a escribir toda la oración en el chat box, en este caso las cuatro oraciones completas, en la caja de mensajes de esta videoconferencia, y que ahí nosotros pues coloquemos la respuesta correcta para para este ejercicio. Les voy a dar aproximadamente 3 minutos. Creo que 3 minutos es suficiente para que podamos nosotros completarlo. ¿Ok? Bien, los 3 minutos inician a partir de este momento. Deben enviarme al chat la oración completa.
Okay, guys. Well, I'm seeing that you already complete all the exercises in this part. Porque ya completaron pues la mayoría este todos en esta parte. No sé si un voluntario pues me ayuda a completarlas aquí en la pantalla de lo que han estado trabajando en el chat. Voluntario. Yes, teacher. Okay, vaya, adelante. Número uno. Number one. Is she studying? Is she studying? Studying. Is working. Okay. Is working. Is she studying? Number two. Is working. Is working. Okay, muy bien. She's working. Number three. Is he waiting? Is he waiting? Bien. And number four. Is coming. Is coming. ¿Así está bien? Yes, teacher. Va a entrar agua. Hola. Muy bien, veamos. Miremos esta actividad y veamos las respuestas. Bien, perfecto. Miren, tenemos 25 de 25 puntos. Significa que todos salieron muy bien. Then here we have a multiple choice exam. What you will have to do is choose the correct option for each of the statements that we have here in this on this part. Lo que debemos nosotros hacer en este ejercicio es simplemente seleccionar la respuesta correcta. Es un examen, es un pequeño test de elección múltiple. Y de acuerdo al statement, a la oración que tenemos ahí, vamos a seleccionar nosotros una de las posibles respuestas que se nos están mostrando. Número uno, Jay does every morning before breakfast. Yoga, football, or jogging? Yoga. Yoga, okay. Very good. How often do you swim in the summer? Swimming in the summer. Oh. Go, do, or play? Go. 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 Excellent. Number three, and the last one, it says, I sometimes play with my friends, inline skating, aerobics, or baseball. 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 Yes. Okay, let's see what happened here. Very good. You have 25 points per each. That means that you have 75%.
And the last part is reading. In this reading, okay, here we have. In this reading, the instruction says, read the article, then check the correct answer. But before going to it, wanna be working on this reading, and wanna be presenting a summary about the events that happen here. Lo que vamos a hacer nosotros en esta pequeña actividad de lectura es reunirnos en tríos y ver los eventos que se muestran en esta lectura. Bueno, voy a ampliar un poquito más la imagen para que lo podamos ver. Aquí está. Veamos. Audrey Tautou is a young French actress. She has fans around the world. Here are some interesting things about Audrey's life and career. Aquí tenemos nosotros la lectura que trata sobre Audrey Tautou. Y lo que debemos hacer en esta actividad, lo que vamos a trabajar en tríos es ver la información, analizar la información, ver las cosas que se nos están mostrando de ella y si nosotros podemos investigar un poquito más sobre Audrey Tautou, lo hacemos. Van a seleccionar a un miembro del trío que nos va a dar un pequeño resumen sobre la vida de Audrey Tautou. ¿Queda clara la indicación de lo que vamos a hacer? ¿Está clara la indicación de lo que vamos a hacer? Chicos, si me ayudan, por favor. Sí, no. Es teacher. Sí, vaya. Antes de ir a las breakout rooms, les voy a pedir que por favor le tomen una captura a esta imagen para que usted lo tenga. O si gustan, puede alguien tomarle una fotografía y compartirlo en el chat de WhatsApp. Y así lo tienen todos. Lo pueden estar visualizando todos. Si alguien me hace el favor de hacer eso. Y les voy a enviar, voy a ir creando ahorita los tríos. ¿Hay alguien que tenga duplicado algún dispositivo? Si me puede, aparte de Don Santos, pero de Don Santos ya lo tengo identificado aquí. Pero ¿hay alguien más que tenga duplicado un dispositivo? ¿Sí me escuché? ¿Hola? Casi no lo escuché por la lluvia. Ah, no, estaba preguntando por si alguien tenía otro dispositivo conectado o un dispositivo duplicado para crear los breakout rooms. Ah, okay. ¿Y qué vamos a hacer en este momento? Ah, bien, ahorita vamos a leer este artículo y vamos a ir a crear un pequeño resumen de la vida de Audrey. Y si es posible, pues si podemos investigar nosotros acerca de la vida de Audrey y traer información que tal vez no está aquí, lo podemos hacer, ¿sí? Así que van a trabajar en tríos y van a seleccionar a una persona. Esa persona va a ser el representante de cada equipo,
Seleccionenlo antes de comenzar para que se vaya preparando esa persona para hacer su pequeña exposición sobre la vida de Audrey. Vamos a hablar, pues, un pequeño resumen. Vamos a crear un pequeño resumen y esa persona debe exponer el resumen al resto del grupo. ¿Ok? Si encuentran más información de ella, pues, la pueden incluir. ¿Ok? Los vemos en un momento. No sé si hay alguna pregunta antes de irnos. No. No, vaya, entonces vamos a trabajar en eso. Van a tener 10 minutitos para elaborar eso y regresamos. Son las 9:35 a las 9:45. Vamos a comenzar las exposiciones. ¿Ok? Nos vemos en un momento. No está cayendo el agua ahí. No está entrando el agua al cuarto. No. Hola. Yo he encontrado aquí información que supuestamente ella estudia en una escuela, en un colegio católico, pero no se considera católica. Estudió desde muy pequeña modelaje. Y las películas y cuando nació. Y revistas para las cuales ha trabajado. Vogue, Elle, Harper's Bazaar, dice Marie Claire. También dice que su especialidad es en comedia, ¿verdad? ¿O no? Sí. Quiero ver si no estoy en la plataforma ahorita, pero no. De la plataforma estoy leyendo, ¿verdad? Sí, ahí estoy leyendo un poquito. Lo que logro entender. Vaya, ahorita veo. Pero lo que usted dijo está perfecto, como me sonó a un buen resumen. Pero hay que agregarle de aquí, de la plataforma, un poquito más. Y empezamos a hacer el resumen para no tardarnos mucho. Vale, ¿quién va a ser el representante? Pues yo creería que está entre Brenda y usted. Yo voto por Yandana, así que... Ay, no, eso se llama complot. Qué malo, ya lo vi. Está bien. Ella nació en Francia en 1978. Vale, podemos empezar por eso. El nombre completo de ella es Audrey Justine Tautou. Aquí dice que en el 76, pero aquí dice que en el 78, así que el del 78 se va a poner. En el 76 le dice a usted. No, pero lo que estoy buscando es información en internet. Ok. Vamos a iniciar así. Andri. André, ¿qué? Tautou le ponemos. Uh-huh. El otro nombre es Justin. Pero le ponemos el nombre solo en español. Pongamos ese. André Justin Tautou.
o tatú, no sé cómo se dice. Aquí dice que nació el 9 de agosto. Ok, ella nació el 9 de agosto de 1972. 78 sería. 78, ¿no? En internet dice 76, pero... ¿Verdad que sí? 76, así lo tengo yo, pero aquí en la plataforma dice 78. Pongámosle 78, no vaya a que lo ponga cero por eso. Vaya, 78. Mira ese. Sería is born in... Night out 1978. Yo le puse Audrey Tautu. Y ahí sería que sería is Bernie is with mom France. Uh-huh. Is born de ajá Edmund France y para decir en 1978 se diría Inda 19 podemos decir 1978 ajá, o sea los dos primeros números unidos y los otros dos unidos también. El 19 y el 78. Bueno. 1978, dijeron, ¿verdad? Y luego de eso, lo que dijo Jacqueline. También dice que tenía un apodo. Era la musa de Chanel, podemos decir que su nickname era la musa de Chanel. Uh-huh. Ajá, aquí dice, cabal, allí dice. La musa de Chanel va. Sí. Entonces. Aquí dice que los premios que ganó también. Ganó el primer premio César a Mejor Actriz Revelación en el año 2000. Ajá. Solo era actriz, ¿verdad? Y modelo. Es porque no se ha muerto. Ah. Entonces podríamos decir, vaya, luego de que nació en Francia, Vermont, en 1978. Entonces podemos decir is an actress and model, es actriz y modelo. No sé si parece. Ah, sí, también dice que pasó su infancia y adolescencia en una ciudad, no en la que nació, sino en otra. Se llama Montluçon. Ah, ¿dónde está eso? Esa información, además de la que está en la plataforma. Ajá, en Wikipedia. Ah, ya lo vi. Montluçon. Podríamos decir que tenía tres hermanos. Uh-huh. Entonces, vaya, iría entonces lo de nació, bla, 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 es actriz y modelo, sí. Tiene dos hermanos, uh-huh. No, tres hermanos, tiene tres hermanos y... ¿Y que habla inglés y francés? ¿Cómo es? Y pasó su infancia y adolescencia en la ciudad
de mozo. También que tenía un apodo. Como su nickname. Iría así. She has three brothers and sister. Spent his childhood and adolescence in the city of Montalcón. Montalcón, es que no sé cómo se pronuncia eso. Montalcón. Okay, entonces sería she has three sisters, bueno, son dos hermanas. She has two brothers and two sisters. Two sisters and a brother, and spent his she had his qué barbaridad. Her nickname is her children. She has two sisters and brother and spent her children and adolescence in the city of Montalcón. Si quieres enviarlo al chat para ver. Es que lo estoy escribiendo en el cuaderno. Ah, igual lo estoy escribiendo en el cuaderno. Ajá, por eso me confundo. Y lo del apodo ya lo puso, del nickname sería, the nickname is la musa de Chanel. Ok, entonces sería su apodo, he sería her. Ay, eso me confunde. Para es her, ¿verdad? Ajá. Sí, el su de ella, her. Her nickname is la musa. Is musa de qué? De Chanel. Ah, ok. Musa de Chanel. Where she speak English and French. Okay. Sería coma ya está regresando todo. Okay, hello, welcome back. Guys, can you hear me? Bien, bien. Ya estamos de regreso, ¿me escuchan, chicos? Yes, teacher, yes. Yes, okay, perfect. Sí, dígame, don Jorge. No, yes, sí la escuchamos. Ah, okay, perfecto. Muy bien. Como les mencionaba anteriormente, pues íbamos a seleccionar a uno por un grupo. Así que de forma voluntaria me gustaría escuchar pues el primer valiente el primer voluntario pues que nos realice el summary que habíamos solicitado. De de la lectura que se les compartió referente a Audrey. Bien, ¿quién va a ser Chandar el primer valiente?
Jendal. Me, teacher. Ah, ok, muy bien. Perfecto. Adelante. Audrey Justine Tautou, born night out 1978. She is a French actress. She made her acting debut at 18 on television. When she was a child, she liked apes. She studied at the Institut Catholic of Paris. She has stated that she is not officially Catholic. Tautou has modeled for Chanel, Montblanc, L'Oreal, and many other companies. She is an active supporter of several charities. Ok, very good. ¿Esa información la encontró de la lectura o buscó más información usted? Buscamos más información. Buscaron más información, excelente, muy, muy bueno. Siguiente. Otro voluntario, una voluntaria. Noemi, ok, adelante. We searched with my partner Gloria Barahona for more summary information about Audrey Tautou. Audrey Justine Tautou is a French actress. She made her debut in television and film production, notably at the Venice Beauty Institute, directed by Tony Marshall in 1999, where she received critical acclaim. Born August 9, 1978, in Belmont, France. Their name, Audrey Justine Tautou, other names, Chanel Smalls. Your parents, Bernard Tautou, Evelyn Tautou. Your brothers, Stephen Tautou, Bathilde Tautou, Arlene Tautou. It's all, teacher. Okay, very good. Excellent, excellent. That's a good information about her. ¿Alguien más? ¿Otro voluntario? ¿O voluntaria? Hola, hola. ¿Voluntarios o voluntarias? Editor. Ok, Claudia, muy bien. Adelante. Audrey Justine Tautou is born in Belmont, France in 1978. Has two sisters, is an actress and model. She has two sisters and a brother and adolescents in the city of Montauclon. Her nickname is Musa de Chanel. She is speaking English and French. Okay, very good. Excellent, that's a good information. ¿Esa información la obtuvo de otras fuentes? Yes. Okay, muy bien, excelente. ¿Otro voluntario o voluntaria? Don Stanislao, ok, adelante. Ok, the Audrey Tautou is become popular in many countries in the 1978. Audrey was born in Vermont, France in the 1900 acted place especially committed in acted in school, won the Best Revelation Award for performance in the off on French TV, the 1990 only. Just that. Mm-hmm. Okay. ¿Hay alguien más que haga falta, que no ha participado? Teacher, yo. Ah, Don Santos, ok, adelante.
casó, como por el motivo de la lluvia, no me pude entender mucho con los compañeros, ¿verdad? Sí, sí. Entonces traté de sacar un resumen yo solo con relación a la información que nos dio ahí en el video. Entonces, lo siguiente, ¿verdad? Audrey Tautou is a young frame actress. She has found many around the world. She has an interesting life. Y aquí abarcando las preguntas que vienen de noviembre. In high school, she acts in plays. Many American lives, the Amelie movie. Audrey acts in three movies in 2003. And the most official film or movies, she usually speaks French. Only, that's only. Just that. Okay, very good. ¿Hay alguien más que haga falta? ¿Que no han participado? Yo creo que esos son todos. No sé si me ayudan ahí. No. Bien, chicos. Ah, Karen, ok, disculpe. Ok, no problem, teacher. Ok, one moment, please. Ok, so. Audrey Tautou is a French actress. Born 19 of, ¿cómo sería? Los años se me fue. Bueno, le voy a decir esta otra que un poco más corta. No, dígame el número en español y yo le voy a ayudar. 1976. Ah, ok. Entonces sería 1976. Ah, ok. Pues no estaba tan perdida. Pero tenía dudas. Ok. 1976. Okay, born 9 August 1976 is a French actress. She made her actress debut at 18 on television and her big tours. No sé cómo se pronuncia eso, teacher. Field debut in Venus Beauty Institute 1999, for which she received critical acclaim and won the César Award for Most Promising Actress. Eso sería dicho. That's all. Okay, very good. Excellent, Miss. Very good. Muy bien. Chicos, pues, bien. Con esto estaríamos finalizando lo que es el curso de pre-intermedio 1. La verdad que, pues, ha sido un gusto, un enorme gusto el haber estado trabajando con todos ustedes. Me gustaría, por favor, para que nos quede de recuerdo, que todos pudiésemos encender pues, la cámara por un momento para hacer una captura de esta última reunión. Así que si me ayudan con eso, por favor. Chicos. Me hubiera dicho para peinarme. Muy bien. Excelente, excelente. Perfecto. Un gusto. Hay unos que nunca les había visto la cara. Mucho gusto. Bien, chicos. Ay, mires. Ok. Bien, chicos, como les decía, esta es la última videoconferencia que vamos a tener para este curso. Por ahí ya les compartieron a ustedes lo que es el enlace
para que se inscriban al curso número 2. Y créanme que para mí, en esta asignatura, ha sido pues de mucho aprendizaje. Creo que ustedes han pues puesto el 150% para estar resolviendo esos ejercicios en la plataforma. Se nos pidió en su momento pues que lográramos alcanzar por lo menos el 80%, y creo que la mayoría de ustedes lo logró. Algunos de ustedes ya solicitaron lo que es su certificado, y pues eso es muy, muy, muy bueno. Y bueno, échenle ganas. Todavía tienen más cursos ustedes para poder trabajar e ir perfeccionando el idioma inglés. Y créanme que no se van a arrepentir del hecho de estar estudiando este bonito idioma, porque abre muchísimas puertas. Hoy en día, el hecho de hablar inglés les permite a ustedes poder aplicar a diferentes trabajos en los que han puesto como requisito o han puesto como sugerido el hablar inglés. Y en muchos de esos trabajos siempre se tiene ese valor agregado si ustedes tienen un nivel o por lo menos están estudiando el inglés. El inglés es uno de los idiomas más hablados a nivel internacional y les abre muchas, muchas puertas. Así que chicos, yo los invito a que sigan trabajando. Tal vez, probablemente, nos podamos volver a ver en el futuro y estemos en otro curso, ¿ok? De momento, pues, les tengo que decir adiós y que se me cuiden mucho. Y bendiciones a todos. A seguir trabajando. ¿Ok? Gracias. Chicos. Sí, sí. Okay, teacher. Thank you. Thank you, teacher. Thank you, teacher. Thanks to all of you guys. Para mí haber aprendido con usted. Muchas gracias. Un placer, don William. Un placer. Muy bien. Voy a tomar la captura de pantalla ahorita. Vamos. Eso nos va a quedar para el recuerdo. Se las voy a compartir por ahí por el grupo de WhatsApp. Muchas gracias, teacher. Muy bien. Gracias a todos los compañeros que estuvieron en esta clase. Gracias. Un gusto, igualmente. Igualmente. Igual. Espero verlos en el próximo. Hola. Nos vemos en el otro nivel. Bueno, muchas gracias. Muy bien, chicos. Bendiciones a todos. Cuídense. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bye. Nice to meet you.